Mi nombre es Lilian Gómez y les doy cariñosos saludos desde aquí, agradeciendo que estén con nosotras. La vez pasada estuvimos hablando sobre el duelo. El duelo es un proceso que se vive después de una pérdida, que nos ayuda a contactar con la aceptación pasando por 5 etapas. La doctora Elizabeth Kubler-Ross fue una psiquiatra que se enfocó en estudiar sobre este tema. Ella trabajaba con enfermos terminales y con las familias de ellos y concluyó que durante el duelo se pasaba por estas 5 etapas. Que son, la primera es la negación, que es cuando nos dan la noticia, y la negación es un mecanismo de defensa que tenemos, porque si no entraríamos en shock, ¿sí? De cuando nos dan una noticia de una pérdida fuerte como la muerte, entonces entramos en esa negación donde no lo podemos creer, donde esperamos que haya una confusión y nos digan que no es cierto. También funciona como protector a nuestras emociones, a nuestro cuerpo, para no desmayarnos, no perder el sentido, el conocimiento y afrontar las situaciones que se vengan en ese momento. La otra etapa, después de la negación, viene el enojo. Es cuando se dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a alguien más? ¿Por qué a mi esposo? ¿Por qué me pasó esto? Y vienen emociones también muy fuertes. En esta etapa siempre estamos haciendo preguntas, muchas preguntas de por qué. Y podemos estar enojados con las circunstancias, con los médicos, con todo, porque pensamos que se podía evitar esa pérdida. Otra etapa es la depresión. Después del enojo puede venir la depresión porque no hay un orden específico. Y en la depresión se entra en una profunda tristeza y en un profundo dolor donde queremos llorar, queremos aislarnos, queremos morirnos, ya no queremos saber nada de la vida, algunas veces nos desconectamos. Cuando la persona no puede ir a trabajar también o no se puede hacer cargo de sí misma porque está devastada por la situación. No sé si se hayan dado cuenta, pero en los funerales podemos encontrar esta etapa del duelo a veces en la viuda, en los dolientes, o están devastados, pero también podemos encontrar el de la negación, que están muy fuertes, que parece que no pasa nada, que tienen que atender a la gente. Entonces agarran fortaleza, pero lo que pasa es que están en negación, todavía no contactan con el dolor. Todavía no les cae el peso de la noticia. Otra etapa es el regateo o negociación. En esta etapa se sigue resistiendo un poco la pérdida, como aferrándonos a la posibilidad de que pudiera revertirse. En esta etapa estamos en el dilema de que si acepto esto, que es real y es para siempre, o me resisto y no lo dejo ir. Pensamos que si lo acepto, que si llego a la aceptación, es como traicionar a la persona. ¡Ah, qué rápido se me olvidó! Sí, y entonces estamos en esa negociación. No lo traiciono, pero sigo sufriendo, o salgo de esta tristeza, pero lo traiciono. Y es como un regateo, una negociación de que ¿a qué punto vamos a llegar? Principalmente, Lilian, en esa etapa de regateo, por lo regular, al primero que nos dirigimos es a Dios, porque comenzamos con Él a regatear. Si tú salvas a mi hijo, Señor, yo te prometo esto, y de verdad que yo lo voy a cumplir, Señor, sálvalo. Y siento que es de las primeras personas a las cuales recurrimos para negociar. Sí, son dos formas de afrontarlo. Es esta de que si todavía hay esperanza, Señor, si tú me das esto, yo te doy aquello. Si tú sanas de esa enfermedad terminal, yo me hago cargo de algo. Entonces, es ese regateo que tenemos con Dios. Pero cuando ya la persona murió, también llegamos a decir, si me ayudas a entender por qué pasó, lo voy a aceptar, lo voy a estar tranquila, pero es que no sé, no acepto que me haya pasado a mí, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice? Entonces es un pedir como cuentas, porque nuestra mente cuando tiene respuestas se calma, las respuestas nos dan paz, ¿sí? Y ese es el regateo que estamos buscando. Y por último, la aceptación, esa es la última etapa. Aquí la persona ya aceptó lo que pasó,
ya sabe que es su realidad, que no hay vuelta atrás, ya está en paz, deja de querer cambiar las cosas y se pone en paz consigo mismo, con Dios y con la gente, ¿sí? Pero como estas etapas brincan de una a la otra, puede ser que desde la negación empecemos a contactar con la aceptación. Lo que tú digas, lo que tú determines al momento de enterarte de la pérdida, por ejemplo, es a lo que vas a estar recurriendo. Por ejemplo, si alguien dice, no voy a poder vivir sin esta persona, me voy a morir, me voy a venir abajo, ¿quién me va a cuidar o cómo le voy a hacer? Esa declaración de impotencia te va a estar visitando en todo tu proceso de duelo, ¿sí? Es como un cimiento, como una base que pusiste tú. Pero si tu declaración es otra, como de esperanza, como no sé cómo le voy a hacer, pero sé que voy a salir de esta, Dios me va a ayudar, y la fe en Dios ayuda muchísimo. Estás poniendo los cimientos, ¿sí?, de todo el proceso de duelo. Por eso es bueno tener una palabra de fuerza, de esperanza, rodearnos de gente que nos den ánimo. Tenemos un caso en la Biblia como el de Job, él tuvo una pérdida tremenda, él perdió todos sus bienes, su familia, sus hijos. Y lo primero que, el cimiento que él puso, lo primero que él expresó después de ver toda su pérdida, dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Entonces, él puso ese cimiento. Y cuando vivió las otras etapas del duelo, que se enojó, que se deprimió, que maldijo el día que nació, siempre regresaba a ese cimiento que él puso. Siempre regresaba a que Dios dio y Dios quitó. Y todo está en control de Dios. Él sabe cuándo va a ser todo restituido. Entonces, eso ayuda para que en cualquier momento difícil sea parte de nuestra vida. El poner el cimiento de qué me va a sostener en toda esta situación, en medio de todo este proceso de duelo. Y si sabemos que Dios está con nosotros y sabemos que no sé cómo, pero voy a salir de esta, y que Dios va a suplir todo lo que yo necesite emocionalmente, físicamente, materialmente, entonces va a ser más fácil llegar a la aceptación. Cuando llegamos a la aceptación, es ese momento donde pues ya estamos conscientes de nuestra nueva realidad, pero ayuda mucho en el proceso recordarnos que esa es nuestra realidad. Decirnos, murió, ya no lo voy a volver a ver, ya no va a estar conmigo. Y aunque se oiga muy cruel, el decirlo ayuda a contactar con la realidad. Nos va a fortalecer, vamos a ver que somos fuertes en medio del dolor, porque Dios está con nosotros también. Qué bonito fue lo que nos acabas de compartir y que nos pusiste el ejemplo de Job, porque que en realidad él se permitió y nos muestra a través de la palabra, a través de la Biblia, de que él tuvo cada una de estas etapas y él se permitió entrar. Sí, él se permitió cuando dijo, daré libre curso a mi queja, hablaré de mi amargura. O sea, él, ese dolor, esa frustración, la percibe como esa amargura de su alma. Ahora, esa amargura no apareció ese día ahí, esa amargura ya estaba, pero lo que estaba viviendo la hizo salir a flote, y el hablar, el permitirse expresarla y reconocerla, pues vemos un hombre que vive su duelo y en 9 meses ya estaba sano, ya había pasado todo su proceso de duelo. Y es muy importante que te permitas esos sentimientos, que no pienses en las personas que hay alrededor de ti, que tal vez muchas veces te pueden juzgar, que porque ya estás en la etapa de depresión, te empiezan a animar para que tú salgas en ese momento, pero recuerda siempre que tú eres el único que va a controlar sus emociones y el único que va a permitir que vayan fluyendo para que tú puedas salir de esas etapas. No podemos forzar al doliente a salir de una etapa. Tiene que salir por sí solo para ir sanando. Sí, es necesario permitirnos sacar todo lo que traemos para expresar
las veces que necesites expresar tu dolor, es necesario hacerlo. Esta reacción de la negación debe de ser temporal, es comprensiva ante la realidad del hecho, pero no tiene que durar mucho tiempo, porque la negación no nos ayuda a sanar el duelo. La negación nos dice, no, todo está bien, va a pasar, el tiempo cura todo. Y cuántas veces hemos oído que gente dice eso, ¿no? Dale tiempo al tiempo y todo va a pasar y vas a estar bien. Pero el tiempo no cura todo. El hablarlo, el transitar el dolor, eso sí cura todo. El tiempo solo empeora las cosas, trae enfermedad. Cuando una persona persiste en estar en la negación es porque no quiere asumir el dolor que le produce la pérdida y no quiere entrar a ese dolor, o también está peleando porque cree que no debió suceder lo que sucedió. Entonces ahí se va a quedar estancado con el enojo, con una protección de enojo, con una protección de tristeza. Y por último, la negación obstaculiza el desarrollo del proceso del duelo y no te deja partir a una nueva realidad. Sacar todo el aprendizaje de esta situación es lo que va a enriquecer nuestras vidas y al final vamos a estar mejor, vamos a estar más fuertes que antes de la pérdida. A lo que me refiero es que tú vas a ser una persona más fuerte, más madura, ¿sí? Y pues la vida continúa, vamos a tener esa capacidad de vivir, de disfrutar, porque la negación te quita eso, es el no vivir, te roba momentos de alegría, de felicidad, que pudieras disfrutar. La negación te mantiene como preso, ¿sí? Ya sea en la tristeza o el enojo, te mantiene ahí hasta que reconoces que estás en negación. Si pueden observar esta semana, cuánta gente vive en negación, y es obvio para todos que está negando algo que tiene que arreglar, que tiene que cambiar, pero que a sí mismo se dice, no, estoy bien, no tengo nada, yo soy feliz, cuando no es así. Tenemos que aprender a salir de esta etapa para ir a otras cosas mejores. Y lastimosamente en estos momentos como humanidad estamos pasando por momentos muy difíciles con todo esto que está sucediendo, de que algunos de nuestros familiares entran al hospital y simplemente nos entregan sus restos, muchas veces nada más nos entregan sus cenizas. ¿Cómo toca esta etapa de negación? Pues hace más difícil salir de la negación cuando no te pudiste despedir, cuando no sabías que era la última vez que ibas a ver a esa persona. Sí, tengo una amiga que perdió a sus papás y me decía, la última vez que la vi fue cuando vino la ambulancia y se la llevó, y no sabía que era la última vez que la iba a ver. Entonces eso dificulta un poquito porque dices, pues va a regresar en algún momento. La fantasía es un alimento a la negación y por eso nos sentimos protegidos y seguros, porque estamos creyendo nuestras fantasías. A veces pensamos que el aprender a vivir en paz, independientemente de lo que es, suceda o lo que es la realidad, traicionamos a la persona que ya no está. Pero no la traicionamos, nos traicionamos a nosotros al no permitirnos vivir pues la vida que seguimos teniendo. Porque si él ya no está vivo, él ya vivió, pero ahora a nosotros nos toca. Una manera de honrar su memoria pues es viviendo de la mejor manera y recordando y agradeciendo su vida, ¿sí? El tiempo que nos haya tocado tenerlo. Entonces lo que es válido es vivir estas etapas del duelo, más no el sufrimiento de un proceso. El proceso es doloroso y si no lo atraviesas correctamente puedes llegar al sufrimiento. Y ahí alguien dijo que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces podemos vivir el dolor sin caer en el sufrimiento. Ahora la pregunta es, ¿cómo evito caer en el sufrimiento? Sí. ¿Verdad? Cuando dejas de avanzar y te estancas, estás cayendo en el sufrimiento. Hay cosas que son sencillas, pero las complicamos y es cuando nos vamos al sufrimiento. Y aquí es donde yo he visto que la persona que es más fuerte y más saludable emocionalmente vive su proceso de duelo en el dolor. Entonces una persona sana dice, voy a parar ese pensamiento porque me va a llevar al sufrimiento y yo no quiero ir al sufrimiento. Entonces empieza a aceptar la realidad,
empieza a contactar con la aceptación. Eso nos saca, es como un salvavidas, ¿no? La aceptación. ¿Qué papel juega la fe? Definitivamente, yo siempre lo digo, es mucho más fácil y más llevadero y menos doloroso el tener una fe en Dios, el poder llegar a Dios por medio de Jesucristo. Es mucho más fácil porque Él vino a llevar el dolor, entonces ese dolor que tú sientes se lo puedes entregar. Y cuando tú le entregas a Dios el dolor, Él se lo lleva. Alguien que no tiene fe va a poder pasar ese proceso porque todos estamos hechos, todos fuimos hechos a imagen de Dios y tenemos esa capacidad de superar el dolor. Otro punto es que a veces las personas se quedan en la negación por miedo a ser juzgadas, porque se ha dicho que el enojo es malo, la tristeza es mala, tú siempre tienes que estar alegre y contento. Entonces, al mostrar nuestras verdaderas emociones, tenemos miedo de ser juzgados y de que digan, ah, es que no tiene fe, ¿verdad? Pero podemos ver a un hombre tan lleno de fe como Job, que vivió lo que vivió y se permitió mostrar sus verdaderos sentimientos, ¿sí? Cuando él dice, hablaré de mi angustia, o sea, estaba frente a sus amigos, habló de todo de cómo se sentía, lo juzgaron, sí, lo juzgaron, pero no le importó a él porque eso lo ayudó a salir adelante. Y lo mejor de todo, tuvo la aprobación de Dios. Y por último, quisiera mencionarles algunos puntos o tips para vivir sanamente el duelo. Primero, darme permiso de sentir lo que siento. Expresar mi dolor de forma asertiva. Platicar de mi pérdida las veces que sea necesario. Resolver los asuntos pendientes. Refugiarme en Dios. Permitirme recibir consuelo y al mismo tiempo dar consuelo a quienes me rodean y lo necesitan. Cuidar y responsabilizarme de mi salud. No usar el dolor para controlar. Descubrir el sentido del dolor, el propósito, y confiar en que esto también pasará. En el próximo video vamos a estar hablando sobre el enojo o ira y la depresión. Y ahora quiero hacer una oración y que Dios tome en sus manos ese dolor que ustedes sienten. Padre, te doy gracias por todo lo vivido, por todo lo acontecido. Te doy gracias por cada persona que ha escuchado esta plática, que tiene en su corazón un dolor, que está viviendo un proceso, o simplemente que está viviendo en negación por otros procesos que no se ha permitido avanzar. Y pido que tu Espíritu Santo las lleve de la mano, les ayude en medio de estas situaciones que están viviendo y que tú les abraces y les des consuelo, el consuelo que necesitan. Pero sobre todo, Padre, pido que tú vengas a sus corazones y las llenes con tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye.